Carmita. ¡Hola, Ay, de aquí estaba mirándola. ¿Qué hace? Me asustó. ¿Qué está haciendo, Carmita? Oiga, oye, ¿qué eso qué es? Estoy cenando una carnecita. Pero, carne. Pero esa está negra, esa carne. Negra, no. Lo que pasa es que estoy un poco mal de salud, le cuento. Allá. Y me fui a comprar una carnecita de burro. Es carne de burro, es. Es buenísima para los remedios. Así. Sí, para la salud y que es buenísima. Sí. Oiga, ¿y esa cómo se la prepara o cómo hace o qué hace? Este es facilito, ¿verdad? De preparar. Esto nomás, usted cuando la va a comprar, ya la viene, la traen con salsita. O si usted gusta, la puede adobar, le puede poner ajito, ya es cuestión de usted como quiera comerla. Pero esta se la pone a secar, se la asesina bien. Yo ya la tengo asesinada, mire. Ah, voy a muestra, muestra, para ver esa carnecita, vea. Ve, Muestra, ya la muestra. tengo bien asesinadita, ve. Carne de burro es esto. Sí, mire, ve. Es muy saludable. Sí, he escuchado por ahí que es súper saludable la carne de burro, oiga. Sí, esto es buenísimo para los pulmones, para la neumonía, las gripes dañadas, Anthony. Es malísimo. Ah, sí, oiga, y esa se la come ¿cómo? La carne, eso le cuento, pues se la pone a secar y se la come asadita, fritita o también al jugo, o sea, bistecito con juguito. Ah, ya vea, muestre cómo la prepara para ponerla a secar. Sí, ya aquí le voy a poner salsita, ponerle salsita para ponerla a secar. Es buenísima, Anthony, esta. Oiga, y fácil, ¿y dónde compran esta carne de burro? Pues sí, se ve, se pregunta, porque a veces no siempre hay carne de burro. A veces toca de ir, la gente, los vecinos pelan burritos. Hay que estar viendo eso. Así. Sí, también en los mercados, en los pueblos, sí, hay por ahí, pero es escasa, es bien escasa. Oiga. Mire, ya está. Oiga, y esta carne. Ay, 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 este. La voy a poner, la voy a colgar aquí. Si tengo un Un cordal ahí, diga usted. usted me pone así. Así que bien, oiga, mi carnita. Mire, aquí la voy a dejar que se seque un poquito. Luego ya cuando esté seca la voy a chancar y la voy a asar, porque a mí me gusta asadita, rico. Claro, asadita dicen que se la come esta carnecita así, que solita es que se la come la carne, ¿no? Sí, eso, por eso lo devuelvo y le repito, eso es, si usted quiere para remedio, solita se la puede comer así, pero si usted quiere por consumo, porque le gusta, porque es rica, no tiene ningún sabor malo, nada, ni fea, nada, es muy buena. Entonces usted la puede acompañar con yuquitas, eso ya depende del gusto de usted. Oiga, Lo que es muy oiga, ¿y qué buena. tiempo se le da al sol ahí? Que esté un poquito bien oreadita, sí, un poquito, qué sé yo, dependiendo cómo esté el sol, pues también que le voy a estar indicando ahí que esté, si está el sol fuertecito, le doy la vueltita, un rato, pues. Oiga, qué belleza. Oiga, y ese Sí. vestido que le combina lindísimo Ay, con esa usted. carne. ¿Ah? Con la. Oiga, y esta se la asa. Ya Sí. una vez se quita, se la asa. Se la Oiga, asa o la esto es que es bueno para changamos. los pulmones también, es que es bueno. Sí, para las gripes dañadas. Para las gripes dañadas. Para las personas que tienen asma. Oiga, Sí, vea. igual tenemos la mantequita de burro, es ¿Y cuál es la buenísimo. manteca de burro? Mire, aquí tengo yo también, me vine trayendo un poquito, mire, ve, ve. Ay, esta es la mantequita de burro. Mire, ve, es puro mantequita de burro, muy buena. Esta usted puede ver, yo le enseño, usted que anda por ahí resfriado, usted se le puede poner un poquito, se pone ya para acostarse, escucharame bien, Ya. Anthony. Se pone aquí en el pechito, en los pulmones, acá atrás. Se pone con periódico para acostarse, ya para ir a dormir. No puede Ya. ponerse de día porque uno a veces se da al aire y es muy celosa la manteca. Eso es tener que mucho cuidado, es muy celosa. Oiga, No es sí, como. a mí me han contado que aquí en su provincia consumen la carne de burro por medicina. Sí, es muy buena para los pulmones. Qué belleza, Carmita. Vea lo que aprendemos nosotros, oiga. Y esa mantequita también, y eso también es que cuando duelen los huesos, ahí se soban la manteca en donde duelen, ¿no? Sí, pero más es para los huesos. Yo le voy a contar aquí nomás, solo a usted, la sangrecita de se le Del se, animalito. sí, se baña uno y se pone máchica. ¿Sí lo conoce a la máchica o la pinolada, que pinol, que La nunca le máchica, la máchica, llamamos? la harina de trigo, claro. No es harina de trigo, hombre, la negrita La esa. máchica, bueno, Sí, máchica. máchica, esa.
Usted se pone, se baña con la sangrecita y se coloca la mágica. Con eso se está unos 2 días. No se vaya a bañar ahí mismo. No, no, no. Si pasa unos 2 días con ahí, con esto puestito, de ahí se baña con agua tibia. Escuchará bien, con agua tibia. Oiga, y para esos tiempos difíciles que está dando ese animal. Sí. Ese animal. Oiga, la gente también se consume para los pulmones, ¿no? Como ese animal es que ataca los pulmones. Y con eso también es que se curan. Claro, sí, es buenísima para toda esta parte de los pulmones, de las gripes dañadas, no le digo. Oiga, del asma. Qué bien, Carmita. Qué bien, bueno, gracias por para enseñarnos. Para los que tienen reumatismo. Para los que tienen reumatismo. Sí, para los huesos, todo. Qué bien, Carmita, gracias por enseñarnos. Para... Oiga, oiga, le cuento algo. Usted dígame. Ya se vea, le digo, verá, si usted va a tomar para los niños en cucharita chiquita. Y para los grandes, 2 cucharitas así de las soperitas, de las que comemos nosotros. Sí. En una agüita de tilo, que tenga manzanillita, borraja, una agüita de que hacemos para las gripes. Ya. Y ahí toma tibiecita para acostarse. Ah, se hace la agüita de manzanilla. O sea, la agüita de tilo. La agüita de tilo con borraja. O también puede hacerse en una agüita de naranjita, calientito. Una naranjadita, una limonadita. Ahí puede tomarse. Sí, eso le comento. Yo aquí le voy a dejar que le dé el solcito. ¿Ya bien? Ya, qué bien, Carmita. Pero en la noche hay que ponerse porque usted no es que uno ya se va a acostar a dormir. Uno ya se cuesta a dormir. Eso no es como en el día, no hay, porque ese es muy celoso. Sí. Y agua fría no hay que tomar. No, no, por eso. Solo agua calientita. Eso, eso. Tibiecita. Eso, eso, agua tibiecita. Por eso hay que tomar en la noche. Qué bien, sí, Carmita. Sí. Muchas gracias por habernos enseñado. Sí. Bueno, pues Dios le pague por habernos enseñado, pues Dios nos da los animalitos a veces para nosotros también curarnos. Vean, sí. Esta carne la aprovechan para nuestros remedios. Qué bien, Carmita. Le felicito sinceramente, le felicito. Sí, sí. Bueno, Carmita, pues un gusto haberla saludado el día de hoy y nos vemos pues en otra ocasión. Seguiremos subiendo más contenidos para nuestros seguidores para que vean y aprendan las cualidades que tienen en la tierra y que estamos dejando pasar por alto. Mucho más hoy en día, en esos tiempos tan difíciles, esta carne y la manteca del asnito, el burrito, es la mano de Dios también. Así es. Carmita, un gusto. Chao, Antonio, y nos vemos.